Unido de Transporte del Estado de Aragua y también secretario general del Comando Intergremial del Transporte. Los saludamos, José Luis, bienvenido, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Encantada, general. encantada de saludarte, José Luis. Bueno, queríamos conversar contigo sobre el precio del pasaje y los aumentos que se están planteando en este momento a las rutas del pasaje. Bueno, primero que nada quiero decirte que sí, el sector transporte está solicitando, tiene ya varias semanas en esto, al Ejecutivo Nacional un ajuste, porque más que un aumento es un ajuste en la tarifa. Nosotros estamos planteando que no tiene sentido ajustar una tarifa en bolívares. Necesitamos un método, una forma que mantenga la tarifa indexada. ¿Y por qué pedimos esto? Bueno, nosotros pedimos esto porque consideramos que no debe haber venezolanos de primera y venezolanos de segunda, o instituciones de primera e instituciones de segunda. Todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones. Y si las alcaldías, el Estado, el INTT, los terminales públicos, el SAIME, todos cobran sus impuestos con multas, con sistemas indexados, los trabajadores públicos y los trabajadores de Venezuela tienen el derecho a cobrar sus sueldos y salarios indexados, y los trabajadores del transporte tenemos el mismo derecho a cobrar la tarifa indexada porque ese es nuestro sueldo. Entonces, dada esa situación, nosotros estamos planteando que la tarifa se plantee o se consiga una manera de que se mantenga en 0,50 centavos de dólar para poder mantener el servicio de transporte a lo largo del tiempo. Porque si nosotros ajustásemos una tarifa el día de mañana en 15 bolívares, al siguiente día ya la tarifa está devaluada. Entonces, por eso estamos pidiendo que más que un ajuste que es muy necesario en este momento, por la imperialización que tenemos y como en el mismo Banco Central de Venezuela el dólar sube, estamos pidiendo conseguir una metodología que nos permita mantener una tarifa en 0,50 centavos de dólar. Ya, ahora bien, ¿qué han conversado ustedes con las autoridades? ¿Qué les dicen respecto a esto? También los comités de usuarios. Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión, la semana antepasada, perdón, tuvimos una reunión en la vicepresidencia de Servicios de Obras Públicas y Servicios. Ahí el general en jefe, Néstor Luis Reverón, dio la orden de que la mesa técnica de tarifas se le dé carácter permanente. Y nos hemos estado reuniendo en estos momentos en el Ministerio de Transporte. Ya ellos pidieron una cantidad de insumos, que no es una estructura de costo, pero ellos pidieron una cantidad de insumos o una pequeña cantidad de insumos que nosotros ya entregamos. Ellos me imagino que estarán analizando y estamos esperando que en los próximos días, mañana o el día lunes, o más tardar, nos reunamos a ver si podemos llegar a un acuerdo sobre un ajuste de tarifario. Estamos en este momento reuniéndonos. Y aprovecho la oportunidad que me das para decirle a todos los compañeros transportistas que en este momento nosotros entregamos todo lo que pidió esta mesa técnica de tarifas y estamos esperando que ellos nos llamen para entonces, digamos, debatir y analizar y ver si podemos llegar a un acuerdo. Ya, no entendí cuando tú dices que les pidieron una serie de insumos, ¿a qué denominas tú insumos? Igual que las emisoras de radio, igual que las fábricas, igual que las instituciones, todo tiene una estructura de costos. Nosotros, evidentemente, tenemos una estructura de costos para el transporte público. Ahí se consideran todos los insumos que tiene una unidad de transporte público. Llámese bomba de freno, cilindro, caucho, alternadores, arranque, todo lo que tiene un vehículo como lo que tiene cualquier persona normal. Esa estructura de costo arroja un costo en kilómetros y eso es lo que debería ser la tarifa. Sin embargo, dada la situación del país, dada la situación de los trabajadores de Venezuela, el Ministerio de Transporte nos seleccionó un grupo de insumos, no toda la estructura de costo, sino una parte de esa estructura de costo. Explico, o para decirlo, logro que se me entienda.
Si usted produce gasolina y eso requiere una estructura de costos, pero usted selecciona una parte de todos esos costos, evidentemente que el costo de la gasolina va a quedar por debajo de lo que debería ser. Claro. Sin embargo, bueno, con todo eso estaríamos dispuestos y ya entregamos esos insumos. ¿Qué insumos pidieron ellos? El aceite, los cauchos, pidieron los filtros, que es lo que más, digamos, se repone continuamente, pues. Y entonces la situación de los frenos, la batería, el costo de la batería. Esa pequeña cantidad de insumos ya se presentaron a la Comisión Permanente de Tarifas, que debería reunirse lo más pronto posible para que ver si podemos llegar a un acuerdo. Nosotros estamos pidiendo que sea una tarifa, como lo dije antes, que se acople a los 0,50 centavos de dólar, por la metodología que el gobierno quiera, por Petro, por unidad tributaria, o como lo está haciendo ahorita la Asamblea Nacional, que acaba de aprobar una ley que llama Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Municipios. Ellos emplean un método ahí que llaman el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central. Bueno, si es por esa vía también, pero necesitamos algo que mantenga la tarifa en 0,50 centavos de dólar. En Ya. este momento sería más o menos 15 bolívares. La pregunta es, ¿ustedes esto se lo han presentado así a las autoridades? ¿Qué les han dicho? ¿Qué respuesta tienen? ¿Cuándo están previstas reuniones o cosas de este estilo? Bueno, como te dije antes, tuvimos la reunión con la vicepresidencia de los servicios, con el general Néstor Luis Reveró, con el ministro de Transporte y otras autoridades. El general dio la orden de que la mesa técnica de tarifas que funciona en el Ministerio de Transporte se declarara de forma permanente. Ya hubo una primera reunión. En esta primera reunión pidieron estos grupos de insumos. Ya los transportistas de Caracas y de varios gremios han entregado esos insumos y deberían llamarnos mañana, para mañana o para el día lunes. Esperamos lo más tardar que nos llamen a ver qué decidieron ellos, cómo les pareció y analizar y ver si podemos llegar a un acuerdo de ajuste. Ese ajuste o ese acuerdo, digamos, mejor dicho, sería enviado al vicepresidente de los servicios públicos, para entonces ya sí darle formalidad legal al ajuste que estamos solicitando. Ya, bueno, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información, Consuelo. Muchas gracias. Gracias por ti y por la oportunidad que me diste. Amigo José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Aragua y también secretario general del Comando Intergremial de Transporte, con quien estábamos conversando. Hacemos una breve pausa.